santería de vuelta y ¡pam! Soy la vagabunda que se está buscando la funda. Esa es la verdadera con mirada profunda. Y ya son más de 200 mil seguidores que yo perco, que yo perdí. Desde que yo anuncié mi novio. La doble P de México ya no tiene problema que todos sepamos que está saliendo con Anita, dejando claro que gran parte de esto lo hizo para vengarse de su ex, por traicionarlo con su manager y tratarlo como a un perro. Sin embargo, en redes empezó a circular la teoría de que tal como le pasó a Maluma, Anita en realidad embrujó al mexicano para poder estar con él y quitárselo a la Argentina. Por esto reciente que solo aquí te contamos. ¡A los tiempos más! El llamado rey de los corridos está tomando en serio lo de demostrarle a Nicki que él no es tan malo en la cama como ella pareció revelarlo en una reciente entrevista. Y prueba de esto es que la brasileña Anita, quien es considerada una mujer a la que cualquier hombre no le da la talla, se encuentra bastante feliz desde que el mexicano en Coachella le mostró bailando todo de lo que puede ser capaz. Pero Peso Pluma pesa mucho, es Peso Pluma, de verdad. Prefiero que nada, que hablemos más de la música. Y es que según las malas lenguas, a la doble P no le habría gustado que la Argentina se estuviera burlando de su hombría, volviéndose viral un tema donde parece decir que se cansó de sus humillaciones, en especial cuando lo trató como a un perro, revelando además que lo del romance con su manager sí es real. Hola, Nicki, ¿cómo estás? Hola, ¿tú? Oye, te veo. Con un perro también me compararon. Luego andaba con otro vato de la mano. Y cuando hago lo mismo, te corto, anda llorando. No te gustó que con la misma te pagaron. En el tema que se está viralizando en las redes, Peso Pluma dice que con un perro también lo compararon y que luego andaba con otro vato de la mano. Y aunque algunos piensan que se trata de una canción hecha con la magia de la IA, otros aseguran que sí es cierto, ya que es extraño que su manager se enfade cuando le preguntan a Nicki por el mexicano, tal como se vio en una reciente entrevista, donde se puede escuchar al manager bastante enfadado con un reportero. Dos gorditas y vos decís matando que era para nosotros, para mí, no nos cae nada bien el mexicano con todo lo que pasó. Te lo digo así, no, nos da bronca, no, simplemente como viste, simplemente como viste vos, por eso porque hiciste un posteo y desde la buena onda le pregunto, porque me parece que somos personas, vos te mostrás así. No, yo le quiero agradecer a la gente, sobre todo a la gente de Argentina, por el cariño y por el respeto de siempre. Para mí es un placer que la gente esté súper presente conmigo y les quiero agradecer. Y a ustedes siempre por el respeto, de verdad. Mati, ahí cierro con Tini bien, Perfecto, no, te bancamos, por eso besamos. No, yo sé, pero me gusta que sean respetuosos. Pero a pesar que el romance con su manager parece haber sido confirmado por el mismo Peso Pluma, lo extraño de todo esto es que la Argentina se sigue mostrando dolida, lanzando indirectas en sus nuevas canciones, como es el caso de Ojos Verdes y más, porque la cambiaron por Anita, a quien la mayoría consideran una mujer mucho mejor para Hassam Emilio, y en especial porque a diferencia de la argentina, la brasileña sí lo presume, viralizándose en redes mensajes como: creo en el dicho Dios lo cría y ellos se juntan, se ven muy seguro los dos, qué buena vibra transmiten los dos, eso mi doble P, se ven tan lindos, hermosa Anita, alegres divirtiéndose, te amo Anita por revivir a mi Hassam, los amo, me invitan a su boda. Anita le va a enseñar de todo, a cantar de todas formas. Lo que me gusta es que Anita sí me lo presume. Y es que a diferencia de Nicki Nicole, la brasileña Anita no ha tenido problema en publicar en sus historias de Instagram lo bien que le está pasando con su nuevo galán, dejando claro incluso que él no es tan malo en la cama como muchos piensan,
tras la burla de Nicki, y que a pesar de llevar poco tiempo saliendo, se entienden muy bien, tal como lo mostraron recientemente en un yate y en una discoteca de la ciudad de Miami. Un short, unos lentes y una gorra, la cual no tenía bien puesta debido a que estaba un poco más chica. También hay otro video de Anita con la gorra amarilla bailando al ritmo de uno de sus nuevos temas al lado de una amiga. ¿Tienen alguito? ¿Se están conociendo o qué? ¿Por qué cuando él venga nos lo preguntan? No, porque la Sin embargo, lo raro de todo esto es que en redes ha empezado a circular la teoría de que Anita embrujó a Peso Pluma para quitárselo a Nicki Nicole, haciéndose viral que a Maluma le hizo lo mismo. Y es por eso que el colombiano hace un tiempo se refirió a la brasileña como a una mujer a la que tuvo que dejar por ser de la industria, pero sobre todo porque no le ayudaba a tener los pies sobre la tierra. Maluma, sí. Oye, sí. ¿Te enamoraste de él o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Cuando pasó inclusive el tema de Anita y todo eso, cuando ella estaba comenzando su carrera, que yo la conocí y nos gustábamos mucho y todo, yo era como que no, yo no puedo estar con ella porque ella hace lo mismo que yo, ¿me entiendes? Me parece que uno necesita tener ese balance, ¿me entiendes? Una persona que sea lo contrario a lo que soy yo para que me mantenga los pies en la tierra y me pueda llevar a allá donde quiero ir. Y aunque parezca una locura decir que la sensual Anita tiene que embrujar a los hombres para que estén con ella, en el caso puntual del mexicano, a algunos les resulta curioso que la ruptura con Nicki se hubiera dado casi desde el primer momento que bailó con Anita en público el tema Bellaqueo, y que ahora al llamado rey de los corridos no le importe que todos sepamos que sí está sosteniendo un romance con la brasileña. Todo esto poco antes de que la misma Anita sacara un nuevo tema llamado Aceita, donde la brasileña confirma que pertenece a la religión Yoruba, una religión donde le rezan a una deidad llamada Oricha, y mostrando varias escenas en blanco y negro, donde podemos ver a Anita arrodillada y completamente desnuda, recibiendo lo que parece ser un bautizo. Soy la vagabunda que se está buscando la funda, esa es la verdadera con mirada profunda, la que se mantiene el barco aunque se hunda, y cuarto de tu novio se inunda. Por esta razón, Anita, además de perder más de 200,000 seguidores, también ha tenido que salir a defenderse, asegurando que el pertenecer a esa religión no la hace una persona mala, o mucho menos que tenga un pacto con el maligno, pero a pesar de eso encendiendo más la teoría de los que piensan que al practicar la santería, no sería nada raro que si tuviera embrujado al rey de los corridos tumbados. A mí no me toca esta cosa de envidia, que de la gente no me llega a mí. Yo sé. Y se me llega, le mando una santería de vuelta y ¡pam! Y ya son más de 200,000 seguidores que yo perco, que yo perdí, desde que yo anuncié mi nuevo clip. Bueno, amigos y amigas, eso era lo que les quería contar. Ahora, después de verlo, díganme qué opinan. ¿Qué creen que está pasando entre Anita y Peso Pluma? ¿Piensan que la brasileña en realidad lo tiene embrujado como dicen? Nos vemos en el próximo video.